The open casting, and it's my first audition in my country, so it's obviously I'm gonna record myself a couple of minutes before leaving and getting there. I wanna keep this memory. Okay, God, thank you so much for this day. Thank you for everything I left behind, whether it's good and bad moments. Thank you for all of them helping grow and leading me to where I am right now. Thank you for preparing me for such a moment as this. Help me walk in it like Esther did. Help me fight like David did. Help me believe like Moses did. Help me believe that you're working every leaf in my gut. Thank you for this open door. Help me bless everybody that sees me, God. I'm not there for a yes or for a no. I'm there for you. I go in your name. Close me with joy, close me with kindness, close me with you, Father. I won already. If I get to inspire even one soul, a few of the contestants have been talking to me and a few of the audience too, which has been great. I've been willing to help them and interacting with them, getting to know each other. It's been wonderful, you know. So, thank you, God. You're amazing. Forgive my mistakes. And help me not carry the weight of them. Help me take a deep breath. And I'm ready. I'm here. This is the version of myself that I need to be in this moment, this hour. For the first time in my life, I feel content with where I am, who I am in this moment. You are enough. Thank you, God. Your eyes, don't be afraid, baby. He's not gone, he is alive. Every time you laugh, pero ¿qué tú quieres decir al público que te está mirando? Estamos aquí en la, ¿qué? ¿En la bueno, fila? En la fila de Dominican Got Talent, y yo quiero decirle que para mí es una experiencia muy grata. Perfecto. El hecho de que nunca había... Yo soy la reportera de... Es un reto para mí porque, en verdad, amén. No tengo la fluidez para hacerlo así. Nunca lo había hecho, entonces... Este es tu tiempo para desafiarte. ¿Y cuál es tu Instagram para el público para que te David conozca? Santos Paz. Perfecto. Vamos aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te sientes? Solamente le quiero dar las gracias a Dios porque ha depositado un don en mí. Ay, qué lindo. Y espero que transmita lo que Dios depositó. Amén, amén. Y que pueda llegar a todo aquel que me quiere escuchar. Amén. Yo escuché tu y que historia. Toque el alma de cada cual al escuchar cada nota que el Señor permitió que yo tomara. Amén. Yo escuché tu historia y me inspiró muchísimo. Yo sé que lo vas a hacer bien. Y tienes Instagram. Sí. Okay. ¿Cuál sería? ¿Dónde te podemos encontrar? Super masculino de Fátima. Ok, bien. Super masculino de Fátima. Eso es lo que tú quieres. Perfecto. De Fátima, así, o sea, así se llama. Sí, hay una historia de Fátima. No te preocupes. De Fátima. ¿Y cuál es tu nombre? Cuéntame cómo te sientes. Bueno, yo me siento muy bien, como él dijo. Bueno, como dijeron mis compañeros, es un reto muy grande, ya que al estar aquí, o sea, también te ayuda mucho más a proyectar y poder ver también el pánico escénico. Y gracias a Dios que estamos aquí también, o sea, es un gran don que Dios nos ha dado, y así podemos también transmitir el mensaje a las personas. Exacto, que lo necesitan. Amén, perfecto. ¿Cuál es tu? Perfecto, te sigo. Okay. Cuéntanos. I see the light in your eyes. Don't be afraid, baby, he's not gone. He is alive.
hoy, el día de hoy, pude conocer a estos participantes. Tienes que hablar un poquito más alto porque por la huella no se va a escuchar. A estos participantes que tienen mucho talento, es un honor estar aquí y desafiarme, dar un paso de fe e inspirar a todo el mundo que pueda. Amén. Inspirar. Y el Instagram. El Instagram. Ay, solo mi Instagram es Patti Pérez 24. This is how I look like after doing an audition, after being in line since the morning. I made it home, like with my feet, like hurting. Esto es Prioridad en Hit FM. Patricia Pérez, Who Made Your Heart. God heard your mom was. Thank you for watching my experience with Dominicana's Got Talent.